A través de la última década, la renovación del ala de combate de la Fuerza Aérea Mexicana ha pasado de ser un punto controversial pero vital de la agenda de defensa para convertirse en un punto prácticamente olvidado y que francamente no tiene perspectivas claras. Sin embargo, eventos de gran importancia como FAMEX permiten que la industria aeronáutica mexicana siga presente en el escenario internacional, pero no solo eso, pues atrae nuevas inversiones a nuestra nación. Y si bien a la larga esta llama de esperanza podría traer en el futuro a algunos de los mejores cazas del mundo para la Fuerza Aérea Mexicana, de momento debemos de conformarnos con tener al mejor o a uno de los mejores cazas del mundo en nuestro país, aunque sea de visita. Y es que durante la próxima FAMEX 2021, México recibirá al F-22 Demo Team, o equipo de demostración del F-22 Raptor, que entre el 31 de julio de 2021 y el 6 de noviembre de este mismo año, tiene programadas 12 exhibiciones aéreas. Aunque destaca sobre todas ellas, la programada para México entre los días 22 y 25 de septiembre de 2021, y que tendrá lugar en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, en el marco de FAMEX 2021. Por lo que en dichos días, tendremos en suelo nacional al que es actualmente el mejor avión de combate de Estados Unidos y que es considerado como el mejor o uno de los mejores del mundo, a la par del Sukhoi 57 ruso. Sin embargo, durante FAMEX también se contará con la exhibición de otras aeronaves emblemáticas de la aviación estadounidense, como lo es el A-10 Thunderbolt y el C-17. Asimismo, se contará con la participación de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, como el C-130 y los cazas F-5 Tiger II. Y eso sin contar a otras aeronaves, como el ruso SR-10, que hace meses confirmó su participación en el evento. Pero mientras tanto, ha llegado el momento de que tú opines y de que compartas algo positivo en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar.